Amigos míos, déjenme decir lo siguiente. En el año 1982 se estrenó una película que no dejó indiferente a nadie. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, estaba basado, aunque no se crea, en un hecho de la vida real. Sí, señor. Es uno de los tres casos documentados de mujeres atacadas por espíritus malignos con la única intención de violarla. Esto es el ente. Métele play, carepapa, porque, atención, esto es bravo. Bárbara Hershey, tremenda actriz, y le insisto, esto, si bien en el medioevo se hablaba de demonios de esta razón, esta mujer, en un momento que pensaba que era un espíritu, madre de hijo, no, y la música era terrible, un espíritu, una forma físicamente que la tumbaba donde la encontrase, a pito de nada, ella, la primera vez que le sucedió esto, y así lo cuenta el documental, fueron su hijo a verla, ese es su hijo mayor, y ella pensó que alguien entró a su pieza y la atacó sexualmente. Claro. Y pidió a todos, busquen al agresor y todo. ¿Cómo porque, estaba con la almohada? Exacto, porque ella obviamente no daba crédito que algo así pudiese existir de ella. ¿La violaba? La violaba, solo con esa intención, exacto. Nada más, y hay que violarla. Imagínate, la pobre va y le dice a alguien, a un policía, oiga, me violó algo que bueno, no vi. Pasó, digamos, y no le creyeron. No te cree nadie. Por eso, por desgracia, esta mujer pasó casi un año en lo mismo. Bueno, ella pensó que fue víctima de un ataque sexual y nada más, que se perdió el hombre. Y de repente comienza a entender que aquí hay algo mucho más raro. Comienza el típico efecto poltergeist. Baja cuando el hay baú, el baú. Exacto, cuando, exacto, cuando hay fantasmas en la casa y te mueven cosas, pero no juntó un hecho con el otro, ¿ah? Ah, no hizo la colección. No sabía, pensaba que el otro había, que tenía mala suerte, que estaba en una racha terrible, que la violó un desgraciado, y ahora que va encima de la casa estaba como encantada. Mire la música, como golpeando, ¿cachai? Así como claramente, como violando la música, ¿cachai? Es una cosa terrible. Bueno, esta película, la gente salía y dice le costaba ir volver a dormir a su pieza. Bueno, ahí está hablando, hermanos, parientes, y obviamente nadie le cree, nadie le entiende, porque no puede llegar con ese discurso. Porque ¿quién te atacó? Nadie. Es invisible, no se ve. Oye, y les cuento, en el caso real lograron determinar la forma que tenía el atacante y era como una persona muy grande, voluminosa, con un echador de sumo. Bueno, ¿dónde pasó el peligro? Esto no sé ni decirle si es solamente como parte de trama de la película o si fue también parte del hecho real, pero en algún momento trataba de hacerle la vida imposible, como tomarle el control del vehículo, como para asesinarla. De alguna manera, este ente, esta criatura invisible con una fuerza descomunal que estaba obsesionado con esta mujer, de repente donde la pillara parada, a pito de nada, no gatillado por ninguna emoción o sensación, se le acercaba y la atacaba. Vuelvo a insistir, lo que estamos viendo hoy día en Colección Privada, el ente, está basado, aunque no se crea, en un hecho real.